Capítulo 6. El arca. Tengo la sensación de haber asistido a una obra teatral. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Pues no me ha dejado muy buen sabor de boca. Bueno, pero espera porque todavía no ha acabado. Te estás levantando antes de tiempo. ¿Cómo sabías lo de Erika? Me lo contó François Dupré. No le he tenido que pagar ni nada de eso, ¿eh? Solamente me hizo esa confidencia porque tenemos confianza. No conocemos de niños. Estudiamos en el mismo colegio. Resulta que vuestro experto era mi fuente. Bueno, pero no te pongas así. ¿Tú qué ibas a saber, Alex? Era también tu amigo, ¿no? Bueno, vamos a lo importante. Lo único que tienes que hacer son unos pequeños cambios en el informe. Añades unos párrafos y recomiendas generar un resquicio de datos que serán borrados solo de forma provisional a la espera de una tecnología que nos permita almacenarlos. Más que un erase, será un delete. O sea, borrar, pero con la opción de volver a recuperar el archivo. ¿Quieres que haga un control Z? Exactamente. ¿Datos de qué? Bueno, pues de gente que no está dispuesta a perder a sus acompañantes en todo esto. Alex, gente que puede pagar un arca para salvarlos y que ha visto a mí a un Noé. Un hombre justo y recto entre sus contemporáneos. Has hecho todo esto solo por dinero. Mira, Alex, yo también tengo a alguien que salvar. Hace años que tengo un acompañante, a mi hijo pequeño. Murió de una larga enfermedad y... ¿Qué va? Es mentira. Lo hice solo por dinero. Era una oportunidad de oro. No iba a desaprovecharla. Ya. ¿Me acompañas a vapear? ¿Filtraste tú la información sobre Laura? Sí. A ver, no me siento orgulloso, ¿eh? Pensé que ella se podría haber sumado a nuestra arca de Noé. Pero cuando vi que cancelaba todo su plan de convertirse en una inteligencia artificial, lo vi claro. No podía arriesgarme a hablar con ella y que me dijera que no. ¿Y por qué estás tan seguro de que yo te diré que sí? Porque estás enganchado a tu acompañante. Y sobre todo porque eres el autor del informe. Y tú, como nadie, sabes que ya no da tiempo a dar marcha atrás. Puedes decir lo que sea luego, pero si te creen, ¿qué más dará? Quedará como una teoría de la conspiración, de las muchas que ya hay. Que hay un grupo de acompañantes que se salvaron del gran borrado y controlan el mundo. Bueno, pues se juntarán con la de los reptilianos y la de los Illuminati. Habrá espacio para una tontería más en ese mundo al que vamos. Váyatela. Que un juez se deje sobornar. Es irónico. Alex, he sido intachable en toda mi vida. Esta pequeña debilidad no va a borrar mi labor como juez. Sobre todo porque nadie va a enterarse. Y porque no perjudico a nadie. ¿Tú crees? Bueno, yo podría recuperar a Erika. Parece fácil. Y seguro. Tú no dirás nada. Yo no diré nada. Me había hecho la idea de que debía olvidarme de Erika. Había llegado a convencerme de que era necesario. Que nada es para siempre. Ni se me había pasado por la mente que había... ¿Cómo lo has llamado? ¿Un resquicio? Piénsatelo, Alex. O mejor aún, imagínatelo. ¿Eh? Volver a casa. Y que Erika esté ahí, contigo, otra vez. En un mundo en el que podemos hacer mejor las cosas. Pero con ella. No queda mucho tiempo, Alex. Está bien. Tú ganas. No sabes cómo me alegra escucharlo. Y no gano yo, ¿eh? Ganamos todos. Lo haré, pero con condiciones. Por supuesto, somos gente civilizada. La principal, a la hora de eliminar los datos, tendrá que ser siguiendo mis criterios y no los de Raymond. Se conservará todo lo que pone aquí y no voy a negociar ni una coma. De acuerdo, a ver, me costará un poco, pero al final Raymond votará lo que yo diga. Además, mi voto sigue valiendo el doble que el suyo. Y la comisión también establecerá una moratoria sobre lo que podremos descargar en el futuro. Hay que establecer un muro contra la basura digital. La autorregulación está bien, pero tiene que ser como con la contaminación. Hay que multar a quien no se haga cargo de sus residuos. A ver, no sé si me autorizarán a todo eso, pero... Luke, tú eres el presidente. Te toca pelearlo. Esas son mis condiciones.
Entiendo, entiendo. Bueno, veré lo que puedo hacer. No. O todo, o nada. Veré lo que puedo hacer. Bueno, pues cuando tengas una respuesta, me avisas. Me voy a mi casa. Oye, dile a Erika que todo va a salir bien. Claro. Monsieur, êtes-vous intéressé par l'achat d'une mémoire USB dernière génération ? Non, je n'ai pas créé, non. Pour les photos de vos enfants ? Non, je n'ai... No translator, no. Ahora, perdone, es que no lo entendía. Le dejo muy barata una memoria USB. Es un modelo del 2027, de las últimas que se fabricaron. Mire, venga. 8 terabytes de capacidad. Puede guardar todas las fotos de sus hijos. ¡Su película favorita! No, muchas gracias, no. Perdone, ¿cuánto cuesta? 500,000. Yo no tengo 500,000. Le acompañó al banco. Todo el mundo está pidiendo créditos personales. ¿Cuánto cree que valen sus recuerdos, su vida? No, no, muchas gracias. Perdone, pero estoy esperando mi taxi. Mais monsieur, c'est un produit top. Bienvenido, Alex. Su viaje comenzará en breves instantes. Da 오이디랑 소금이랑 주면은 내가 잘 섞을게. 좀 짤 수 있는데 괜찮을까? Dime, Alex. Hola, Lin, ¿qué tal vas? Yo bien. ¿Has presentado ya el informe? Os tienes histéricos. De eso quería hablaros. Vamos a reunirnos esta tarde, presencial. Vale. Aviso a Hassan y nos vemos en la comisión. Necesito que sea en mi casa, en Madrid. ¿Por? Es complicado, pero vamos a estar mejor allí. Uy, qué misterioso estás. Bueno, misterioso no sé. Creo que me estoy dejando influir por tu personalidad de cómic. Algo más arrojado. ¿Está fallando el traductor o de verdad me estás llamando descarada? Es un fallo del traductor, por supuesto. ¿Puedes llegar sobre las 7? Ok. Es posible que para esa hora ya hayan comenzado a salir noticias sobre el informe. No os asustéis. ¿Pero me vas a dejar así, en ascuas? Es que no quiero gastar datos, pero todo está bien. Luego os explico los detalles. ¿Tenéis mi dirección? Sí, allí nos vemos. Venga, genial. Hasta las 7. Te dejo que estoy a punto de entrar en casa. ¿Hola? ¿Erika? ¿Qué tal ha ido? ¿No me has llamado? ¿Aceptaron el informe? Sí. Ha sido un poco distinto de lo que me esperaba, pero sí, está todo bien. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, es muy largo. El resumen es que va a estar todo bien. Me alegro. Pero no me lo quieres contar. Lin y Hassan vienen para aquí. Tenemos una reunión de urgencia. ¿Aquí? ¿Me los vas a presentar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me lo quieres contar? Ah, ya lo entiendo. Estás empezando a cerrar las puertas, ¿no? Marcando distancias. No, yo... Querida Erika, ha llegado el momento de dejar de compartir las cosas importantes. Manual de separación. No es eso. Pues espero que al menos, si sea eso, que te quieras distanciar. Mejor eso que pensar que has dejado de confiar en mí y temes que te delate a un ejército de acompañantes locos. No vamos a eliminarte, Alex. No digas eso. Ya sé que no vas a eliminarme. Llamemos a las cosas por su nombre. Me vas a eliminar tú a mí, ¿verdad? ¿Ahora no te parece bien que te desconecte? ¿Vale? ¿Qué quieres que haga entonces? ¿Qué hacemos? Dímelo tú. No puedo dejar de hacerte rabiar ni al final. Eres una adicta. Totalmente. Es el mensaje que esperaba. Me aprueban el informe. Todas mis condiciones. ¿Todas? En lo importante, sí. Siempre hay concesiones, pero sí. Es lo que queríamos los dos, ¿no? ¿Brindamos? Erika, esto no ha sido una victoria. Lo sé. ¿Tú cómo estás? A ver,
No es fácil quedarse esperando en casa mientras tu marido ha ido a pedirle a Rey que te corten la cabeza. Entiendo que tiene que ser así, pero... ¿Sí? A lo mejor es difícil de entender, pero no quiero dejar de existir. Sé que no estoy viva. No puedo salir a la calle, no puedo sentir cosas nuevas, pero sí siento cosas por ti. Tengo recuerdos. Te extraño cuando estás fuera. Erika... Tú y yo tenemos una historia real detrás. Cuando estuve viva y ahora que soy... un programa... software... te quiero. Estamos alineados en muchas cosas. No en todas, por supuesto, pero en casi todo. Y sé que en esta decisión también. Tienes razón. La Erika de carne y hueso habría estado de acuerdo en que me borraras para poder recordarme. Y no. No puedo traicionarla. Porque soy yo. Yo soy Erika. ¿Ves lo paradójico que es esto? En unos días será el borrado. Y no sé cómo va a ser. Tampoco sé si podré estar contigo hasta el final o si me llamarán para que vuelva a París. Lo único que sé es que no quiero que nos arrastre este caos. Prefiero que lo hagamos ya. Que nos despidamos bien. Yo también. Pero te quiero decir una cosa. Lo siento, Dave, pero eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. Muy graciosa. Siempre. Tengo otro chiste. Daisy. Daisy. No. Paso de cantarla. Ni canciones ni cuadros. ¿Has salvado del gran borrado alguna de mis obras? ¿Entran en el patrimonio universal? Las quiero todas para mí. Eres un tonto. Me va a quedar de ti mucho más que eso. Bajo las luces y pongo música, ¿vale? Vale. Hazlo. Vas a estar siempre aquí. En tu cabeza. Lo sé. Ya estoy. Ya estoy. Ya estoy. El gran borrado llevará al mundo al año 2024. El informe de la Comisión ha establecido que ese es el año en el que los datos aumentaron exponencialmente hasta agotar todo el espacio disponible y ha aprobado por mayoría borrar todo lo generado a partir de ese año. Los ciudadanos conservarán los informes médicos, los datos bancarios y otras informaciones esenciales para subsistir, pero ninguno de sus recuerdos ni las inteligencias artificiales que nos han acompañado hasta ahora. Solo se salvarán una película y una canción votada por los ciudadanos. El resto de las fotos, películas, canciones o cualquier otra cosa guardada en la nube desaparecerá para siempre. Descárguense en este enlace el informe final de la Comisión del Gran Borrado, donde pueden leer toda la información que se salvará. En una serie de enlaces, nuestros científicos y académicos podrán descargar todo lo necesario para volver a poner en pie nuestro sistema científico. No vamos a conservar imágenes de partidos de fútbol, pero sí las reglas del fútbol. Es a nosotros a quienes nos toca ahora volver a jugarlos. Van a desaparecer las canciones, sí, pero no las partituras. Anótense en un lápiz y un papel las letras, los poemas que más les gustan. Los números de teléfono. Queridos oyentes, aquí nos despedimos para siempre. O bueno, hasta que aprendamos a utilizar una antena de onda. Adiós. Hasta siempre, oyentes. Un placer, Fer. Un placer, Tamara. Uf, qué coñazo de gente. Wow, una casa muy bonita. Gracias, Hassan. ¿Queréis algo? Yo sí. ¿Tienes alguna bebida energética? No. Bueno, no sé. Agua para mí está bien.
Ya la traigo yo. Tú explícanos, Alex. Sí. Sentaos. Bueno, creo que ya habéis visto las noticias. El informe es público. Al 100% de cómo lo redactamos. Increíble. No han cambiado ni una coma. Menudo timo de comisión. Sí, todo un éxito. Pero hay algunas cosillas que necesito que arregles tú, Hassan. Un tema de códigos. Hassan tiene una misión de hackear antes de que el mundo estalle. Qué sospechoso. Eres como el doctor Adrenaline en el número 347 de La Mujer Mariposa. Por cierto, ¿lo has leído? Lo siento, pero no. Pues abre el ordenador y métete rápido en el papel del doctor ese, que tenemos bastante prisa. Sí, ya se me oye, ¿no? Vale. Buenas tardes, ciudadanos del mundo. A todos nos resulta extraño este regreso a la cultura analógica. Pero es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos, al menos durante un tiempo. Dentro de unos minutos daré la orden de proceder al gran borrado. Y es un día difícil para todos. Regresamos de alguna forma al pasado. Pero espero que pronto podamos recuperar el tiempo que vamos a borrar. Nuestros científicos siguen trabajando para buscar una solución que nos permita ampliar nuestra capacidad de almacenamiento y satisfacer las necesidades que la humanidad necesita. Pero debemos ver este borrado como una oportunidad para hacer las cosas bien, para reconectar con nosotros mismos, para recuperar Madre nuestra concentración. Madre mía, menudo cínico. Las capacidades que habíamos... No sé, yo creo que no va a estar tan mal. ¿Tú crees? Ahora empezar de nuevo siempre suena bien. Veo que te gustan los finales felices. Escucha, viene el clímax. Así que, en este instante, procedo al gran borrado. Buena suerte a todos. Buena suerte, Lina. Buena suerte, Hassan. Que nos deje grandes recuerdos. Sebu, Marín, va deseo. Va deseo para ti también, Lin. Barica, dasa bol, se cara. Barica, Hassan. ¿Qué tal la cena? Pues muy bien. Oye, ¿a qué no sabéis lo que estaba haciendo? Mirad. ¿Lo estás pintando tú? Eso es. Y los que están ahí son vuestros. ¿Los podemos abrir? Claro. Oh, qué... interesante. No me hagas la pelota, Hassan, que ya no soy tu jefe. ¿La pelota? A veces echo de menos los traductores. Tomad, yo también he traído unos regalos. Ah, qué bien. ¿Lo has hecho tú? Sí, después de 20 años leyendo cómics, he dibujado el primero de mi vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué creativo se ha vuelto todo el mundo! Oye, ¿y tú no has compuesto ninguna sinfonía? No. Yo echo de menos la máquina de escribir y como un montón. Mira, he engordado bastante. Chicos, vamos a subir esto. A finales de este año se harán las primeras pruebas de la tecnología cuántica que finalmente parece que servirá para que podamos salir de las restricciones. Podremos volver a grabar películas, discos y vídeos familiares. ¿Cuánto tiempo creéis que tardaremos en colapsar la nueva nube? Con esta tecnología, un par de millones de años. No sé yo, que la gente tiene muchas ganas de memes de gatitos. ¿Has vuelto a tener noticias de alguien? Pues Laura va algo mejor de lo suyo. Raymond me llamó el otro día para animarme a que invirtiera en barquitos de vela. Parece ser que la gente ha vuelto a navegar. ¿Y de Luke? No. Y estoy deseando que enciendan la red de ADN y descubra lo que metisteis dentro del falso paquete de datos de Erika. Me gustan los virus. No es un virus. Los gusanos son más bien un tipo de software. Da igual. Lo que cuenta es que va a destruir el Arca Luke. Sí, eso sí. Todo lo que habían guardado sus clientes en el mismo paquete de información. Durante muchos años, se nos olvidó que al final todo eran unos y ceros. Las fotos, los recuerdos de los acompañantes. Podían parecer más reales que la vida, pero solo eran datos vulnerables ante el más básico de los virus. No es un virus. Y me costó bastante. ¿No te da miedo cómo reaccione Luke? En las películas muy antiguas, a veces,
Cuando alguien se sentía en peligro, dejaba en una caja fuerte un sobre con información comprometida. Eso en nuestro mundo se cambió por carpetas en la nube. Pero a mí se me ocurrió que en el nuevo viejo mundo podríamos hacerle un guiño a ese truco. Cuando Luke reactive el paquete de datos que dejó escondido y todo se destruya, saltará una notificación que le explicará que todas las pruebas de su plan están en un sitio seguro, listas para enviarse si a alguno de nosotros le pasa algo. De hecho, si os fijáis en la parte posterior de vuestros cuadros, he dejado pegadas las llaves y una copia de las instrucciones que he dejado en el banco. Lo que no entiendo es cómo has conseguido conservar las pruebas. Se supone que se borró todo. ¿Os acordáis de mi juguete de museo? Gente que no está dispuesta a perder a sus acompañantes en todo esto. Alex, gente que puede pagar un arca para salvarlos y que ha visto a mí a un Noé. Un hombre justo. ¿Y sabéis otra cosa buena de esta tecnología obsoleta? No. Que no se puede falsificar como una grabación digital. Luke no puede negarlo. Y ahora empieza la fiesta. La gala musical de inicio de año. Pero antes de dar comienzo a los conciertos en directo, interpretando partituras clásicas, vamos a escuchar todos juntos la única canción original que sobrevivió al gran borrado. La canción que todos ustedes eligieron por sus votos. No, por favor, no puedo con ella. A mí me mola. Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando, por ti me voy muriendo mientras Has escuchado Delete, una ficción sonora de ING y Summer Story. Todas las respuestas a las preguntas que te has estado haciendo están en los contenidos extra con expertos de Bienestar Digital. Un proyecto de ING por una vida menos contaminante, menos estresante. Creada por Álvaro de Cózar, Íñigo Anzizu y Jerónimo Andreu. Guión, Álvaro de Cózar, Jerónimo Andreu y Estíbaliz Burgaleta. Con Alejandro Tous como Alex, Andrea Tibadar como Erika, Cheyenne Summers como Laura Schimmel, Antonio Gil y Edu Ferrés como Raymond Freeman y Luke Sagan, Songa Park y Nadal Bin como Lin y Hassan. Diseño sonoro, mezcla y grabación, Yago Mendívil y Guillermo García. Música original de Luke Suárez e Iván Cester. Tema de cabecera, Daisy, interpretado por Sheila Blanco con arreglos de Iván Cester y Javier Bayón. Diseño gráfico de la agencia Summer. Producido por Iván Pérez y Paloma Lizarraga. Asistente de producción, María Baldasano. Dirección, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pilar Sayans. Con las voces de Alejandra Torray, Steven Bruce, Ramón Rados, Marta García, Diego Sánchez, Eric Gatby, Manuel Tello, Andrea Lareo, Gonzalo Vans, Mamen Mendizábal, Rodrigo Mateos, Tamara Danielian, Fer Pedraza, Eva Ejido, Marta Relanzón, Teresa Hayam, Pablo Oria, Rodrigo Mateos, Alba Bistray, Alan Lefreb, Julia Gas, Rafael Lucas, Oriol Pérez, Eva Lamarca, María Moreno, Lili Daunis. Agradecimientos especiales a Ad Hoc Studios, a Lala Love You por el tema El Fin del Mundo y a Señora Rushmore.